Era el primer minuto de juego y el argentino dispuso del primero de los mano a mano contra el portero albaceteño. El equipo manchego respondió con un gol de Skaich en la siguiente jugada, un gol que no subió al marcador porque el colegiado Japón Sevilla lo anuló por falta sobre Luis Milla. Bajo mi punto de vista, no, luego puedo lo ves en televisión y puedo estar equivocado, pero hay dos faltas. Primero un empujón claro, un empujón creo que a Luis Milla, y luego yo el balón lo tengo sujeto contra el suelo, viene un adversario y le pega un punterazo, no creo que es falta clara. Yo estoy al lado, cuando Bucio tiene el balón, lo que yo veo de mi posición no lo tiene totalmente controlado, y viene Javi Skaich, creo, no sé si es Kasumov, y marca el gol. Yo pienso que el gol lo tengo que ver por televisión, pero me ha dejado muchas dudas. El Madrid quiso salir de dudas y comenzó a asediar la portería manchega, primero con la única ocasión que tuvo Freddy Rincón en todo el partido, la única oportunidad en la que llegó con cierto peligro el colombiano al ataque. Más tarde, con un cabezazo de Schneider tras el servicio de Soler, que vuelve a encontrar en Marcos a un muro sólido y seguro. El delantero argentino lo intentó de todas las maneras posibles, pero la de ayer no era su tarde goleadora. El turno siguiente fue para Quique, que vuelve a tropezarse con un Marcos rápido y que ataja el peligro del lateral. A los 34 minutos, Rafael Alcorta vería la cartulina amarilla por esta acción sobre Kasumov. Poco después de esa primera cartulina amarilla, Rafael Alcorta, Raúl encuentra el hueco justo para dejar solo a Schneider frente a Marcos. Pero una vez más, el portero del Albacete responde a la perfección y aborta una nueva ocasión madridista y del 7 argentino. Schneider volvió a perdonar. Hay que tener en cuenta que el Madrid perdonó, se encontró con un marco inspiradísimo y lógicamente que ellos perdonaron. El Madrid es un equipazo, lo que pasa es que claro, tiene jugadores de mucha categoría que en algún momento pueden desequilibrar un partido y tiene que estar pendientes de ellos, ¿no? Tiene a un genial Laudrup que pienso que en la segunda parte se ha cansado un poquito porque la primera parte hizo un trabajo extraordinario y lógicamente que tener un jugador de eso en su equipo es totalmente un lujo para cualquier equipo del mundo, vamos. Minuto 44, Laudrup comienza la jugada del gol madridista. Mavisca es el que centra para que finalmente Raúl marque el 1-0. Yo estoy contento con la actuación del equipo, ¿no? Y el equipo no ha jugado muy bien, pero bueno, yo creo que se ha merecido la victoria, ¿no? Por el gol, bueno, estoy contento porque hacía muchas jornadas que no marcaba, pero bueno, lo importante es el equipo. No perdonó Raúl en una jugada que pudo resultar psicológicamente importante. Se terminaba la primera parte y el joven jugador madridista adelantaba a su equipo tras unos primeros 45 minutos de dominio con oportunidades, pero que parecía no iban a fructificar en gol. Raúl se encargó de variar el rumbo del marcador y del partido, y al Real Madrid se le abrían todas las puertas del triunfo en la segunda mitad. Además, no pudieron comenzar mejor las cosas en la continuación. Raúl era el mejor y Schneider el que tenía las ocasiones, pero sin llegar a culminarlas. El delantero centro lo hacía todo bien, menos finalizar sus ocasiones. Esta temporada hemos tenido partidos ganando, ¿no? Muchos partidos que hemos perdido, empatado, pues hemos comenzado ganando y nos cuesta mucho marcar el segundo gol, ¿no? Pero bueno, ¿una explicación o no? Hoy por lo menos hemos tenido muchas ocasiones, ¿no? Lo que pasa es que bueno, que si hubiese entrado la primera, a lo mejor de Schneider nada más empezar la segunda parte, pues estaríamos hablando de otro resultado, ¿no? Ha sido un partido que hemos tenido muchísimas ocasiones. No hemos estado acertados cara al marco rival o incluso el portero Albacete Marcos, que ha tenido una gran actuación. Y bueno, y al final pues se nos han escapado estos dos puntos que eran muy importantes, ¿no? Se ha negado, no sé por qué, pero se está negando el segundo gol que nos puede dar la tranquilidad y el disfrutar, ¿no? Que el año pasado pues disfrutábamos, ¿no? Cuando conseguíamos ese segundo gol. Valdano quiso buscar el segundo gol con cambios. Michel y Sandro entraron para dar un aire fresco al equipo. Un desafortunado Rincón y un cansado Laudrup fueron los sacrificados. El Real Madrid, sin embargo, comenzó a llegar menos al área manchega y más tímidamente. Poco a poco, el Albacete iba a dominar el partido y a llegar con peligro al área de Bullo. A los 78 minutos, otra jugada polémica. Luque marca, pero Japón-Sevilla anula el tanto por manos del delantero. El capitán Salazar no está de acuerdo con el colegiado y el Linier. Si la jugada del gol de Luque, el Linier,
que es lo que yo le reclamaba, hubiese levantado la banderín mucho tiempo antes, no hubiese pasado nada, pero él levanta el banderín cuando la pelota está adentro, entonces lógicamente que ese gol es válido. Entonces yo pienso que claro, le sale la derrota porque el Albacete mereció ganar. La segunda parte nosotros fuimos ambiciosos, fuimos en busca del empate y en busca de la victoria hasta el último minuto, que ya te vuelvo a decir, pienso que la segunda parte por los méritos que hizo el equipo tenía que haber ganado. A 9 minutos del final, el Real Madrid se va a quedar con 10 jugadores por esta falta de Alcorta Fernando. La segunda amarilla para el central vasco y el sufrimiento en los últimos minutos para el equipo de Valdano. Llevamos una racha jugando con 10 y parece que el equipo se descompone mucho, ¿no? Cuando nota una baja, ¿no? Que no tenía que ser así, ¿no? Pero bueno, intentaremos solucionarlo. El que solucionó el partido fue el Albacete tan solo 6 minutos después de la expulsión de Alcorta. Maqueda se aprovecha desde muy lejos de la sorpresa que siempre supone un lanzamiento fuerte y de volea que encuentra a un ligeramente adelantado Bullo. Me acuerdo que fue un balón, creo que rechazó Sánchez y me quedo allí y bueno, la pegué. Digo, voy a pegarla con todo el alma y tengo que agradecerle al míster que fue el que me dijo que subiera para arriba y de alguna manera pues mira, pues tuve la suerte de marcar y importante para nosotros. Espoleado por el gol, el Albacete dispuso de ocasiones incluso para ganar el partido. Luque encuentra a Bullo en el camino en un mano a mano que pudo ser decisivo. Y Zalazar no está en su mejor momento en los lanzamientos directos, aunque aquí dio un susto al guardameta madridista. En la última oportunidad del partido, Sandro encuentra a Marcos en ese libre directo. Al final, reparto de puntos.